un año más, desde la Delegación de Fiestas se hace un llamamiento para inaugurar un espacio escénico donde podemos ver con más detalle quizás cada uno de los premiados o cada uno de los participantes, la gran mayoría de ellos, en la pasada cabalgata de nuestro carnaval. El pasado, ya son varias las ediciones, el pasado año lo hacíamos en el Palacio de Feria de Exposiciones y este año, a propuesta de la Gruca, pues se creyó conveniente utilizar este espacio para ubicar aquí cada uno de los grupos, de los disfraces, complementos, no todos los que nos hubiese gustado, pero sí la gran mayoría de ellos, sobre todo los premiados en la pasada cabalgata. Y para ello vamos a solicitar la presencia en el escenario del concejal delegado de fiestas, Javier Díaz, por favor, de la presidenta de la Gruca, Isabel Fernández, Isabel María Fernández de Orihuela, y el señor alcalde, don Antonio Peña, por favor. Tiene la palabra el concejal delegado de fiestas, Javier Díaz Jurado. Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes. Expo Cabalgata 2014. La verdad que es un orgullo y un honor para mí tener la oportunidad de inaugurar este año la exposición de la Cabalgata de Carnaval 2014 y tener la oportunidad de inaugurar esta exposición aquí en estas naves hace aproximadamente un año con el presidente saliente de la Gruca. Decíamos en la exposición anterior que el espacio escénico que hoy recibe a lo que es la exposición de carnaval de la Cabalgata 2014 podía ser precisamente la sede y la base para el futuro museo del carnaval de Chipiona. Este año hemos dado un paso adelante y tenemos la oportunidad de empezar a ofrecer lo que ha sido la excelencia del carnaval 2014 de Chipiona. Parece que era ayer cuando decíamos que íbamos a empezar a poner las bases de este museo del carnaval, pero hoy es una realidad. Una realidad gracias a todos vosotros, a los componentes de la agrupación, de agrupaciones, perdón, y a los componentes de la Gruca, que con vuestro trabajo y con vuestra manera de enseñar al pueblo y a todos los que nos visitan, pues habéis hecho posible esta exposición. Chipiona, 30 años después, sigue con su carnaval en lo más alto. En lo más alto, yo no vengo a hablar de fiestas de un pueblo, yo vengo a hablar del turismo de un pueblo. Chipiona, con el carnaval, con esta cabalgata, que es número uno en España, porque lo quieran o no lo quieran el resto de los pueblos de la provincia de Cádiz, es la mejor cabalgata, pero la mejor cabalgata gracias a todos vosotros, a los cabalgateros que hoy estáis aquí, a todos los cabalgateros que habéis hecho posible esta exposición. Tenemos un punto más que nos hace vivir un mes y medio de carnaval, que le hace un mes y medio al turismo de nuestra localidad en luchar contra esa estacionalidad que es lo que todos esos pueblos de costa como Chipiona luchan por romper con ella, y gracias a vosotros luchamos con este mes y medio que ofrecéis con el carnaval. No decir ni quitar el mérito a la Asociación de las Coplas, todas esas agrupaciones que sin ellos no tendríamos ese mes y medio de carnaval, y a todas las asociaciones, lógicamente, que durante todo ese mes y medio nos dan esas degustaciones para saborear lo mejor de nuestra tierra, nuestra gastronomía. Y ya, para no extenderme y lógicamente darle el paso a la presidenta de la Gruca, además de al señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona, don Antonio Peña, no me gustaría terminar mis palabras sin decir que el carnaval de Chipiona vive uno de sus mejores momentos, como digo, gracias a vosotros, y que sin vosotros no sería el carnaval de Chipiona. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Isabel María. Buenas noches, bienvenidos y, como no, gracias desde la Gruca a todos los que, aún sin ser cabalgateros, que veo que sois muchos,
nos acompañáis aquí hoy en esta cuarta edición ya de la que llamamos o hemos denominado Expo Cabalgata. Me gustaría felicitar a todos los grupos de cabalgata, y digo a todos, no solamente los que hoy exponemos aquí, porque hoy los que exponemos aquí somos los socios de la GRUCA, sino a los que dicen socios, que nosotros esperamos en un futuro que sean todos, pues felicitarlos por el alto nivel de la cabalgata de este año, porque eso era vox populi. Independientemente de otras cosas que podamos mejorar la cabalgata, lo que era la calidad de los grupos, creo que es una cosa totalmente indiscutible. Como digo, por tanto, felicitar a los grupos y también agradecer la colaboración y el esfuerzo que hace para que hoy todos y todas podáis disfrutar de esta exposición. Y, como no, también agradecerle al Ayuntamiento de Chipiona, porque si su colaboración no sería posible o muy difícil que hoy pudiéramos disfrutar de esta exposición, a la Delegación de Fiestas, a la Delegación de Servicios Municipales, de Playa, a la colaboración de Capioni y, como no, a la Radiotelevisión de Chipiona, que también aporta, no solamente grabando nuestra cabalgata para que esas imágenes queden para un futuro, sino que también han tenido a bien de grabarnos el vídeo de la cabalgata, que luego le pasaremos una copia a todos los socios de la GRUCA. También agradecer a Diego Díaz Jurado, que ha sido la persona a la que le dimos la responsabilidad, que creo que no es poca cosa, de montar esta cabalgata, y, como decíamos, estábamos seguros que no nos iba a defraudar, y ustedes tienen la palabra. Estoy seguro que están de acuerdo, pues, conmigo, que realmente es así, que no nos ha defraudado. Y, para terminar, espero que no se me quede detrás nadie con el tema de los agradecimientos, pero este es el riesgo que se corre, ¿no?, cuando se hacen agradecimientos. Espero que no, pero sí que me gustaría, de una manera muy especial, hacer un agradecimiento a la persona que me dio el relevo, a la persona que se ha llevado muchos años trabajando, colaborando para que esta asociación creciera, para que esta asociación superviviera, para que esta asociación se hiciera grande, y, por tanto, trabajando por la cabalgata de Chipiona para que nos pudiéramos sentir orgullosos, como creo que hoy todas y todas nos sentimos orgullosos de nuestra cabalgata y de nuestro carnaval. Queremos, desde las GRUCAS, darle un pequeño detalle al que, como digo, ha sido hasta el año pasado nuestro presidente, Eduardo Aparcero. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, de todos los socios, de todos los componentes de la GRUCA. Se ve regular, ¿no? Sí, pero más o menos dice en agradecimiento por tantos años de dedicación y trabajo al frente de nuestra asociación, siempre en pro de engrandecer nuestra cabalgata, Chipiona, tal, tal, tal. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, yo, después de todo lo que se ha dicho, únicamente recalcar un detalle. No me cabía la menor duda, el año pasado, cuando le lancé el reto a Antonio, no me cabía la menor duda de que lo iba a cumplir. Eso de antemano. Tenemos aquí estas magníficas instalaciones y bueno, ya tenemos la llave y ahora ve quién nos la quita, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos los cabalgateros, porque somos los que llenamos esto de contenido. Y esto no es nada para todo lo que cabe dentro de esta nave año tras año. Aquí tenemos lo que no tienen en Cádiz, nuestro museíto del carnaval. Que se enteren los de por allí. Gracias a todos. A continuación tiene la palabra el señor alcalde, don Antonio Peña. Muchas gracias. Buenas noches. Mi agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes para este acto, un acto sencillo, pero un acto importante para todos los chipioneros,
y de cara sobre todo a lo que es la promoción de nuestro carnaval. Hace un año, cuando Eduardo nos lanzaba el reto de poder utilizar estas instalaciones para el Museo del Carnaval o para la exposición del carnaval, le cogíamos el testigo, le decíamos que para el año que viene abríamos las puertas y hoy estamos cumpliendo la promesa que se efectuó hace un año. Yo quiero agradecerle a la Gruca, evidentemente, y a las asociaciones de canto todo el esfuerzo que hacen por mantener vivo nuestro carnaval. Y se han hablado de tres cosas importantes esta noche. Se ha hablado de cultura y creo que el carnaval es la mayor expresión de cultura que pueda tener un pueblo. Es la mayor expresión porque en ella coinciden pues seis artes distintos. Coinciden el arte de la música, el arte de la danza, el arte de la pintura, el arte de la escultura, el arte de la escenografía y, por supuesto, el arte de la poesía. Son seis artes las que coinciden para hacer posible lo que es el mundo del carnaval. Un arte mediante el cual el pueblo sale a la calle en una explosión de alegría y en una explosión de colorido para decir claramente un canto hacia la libertad, un canto a la libertad que se viene manifestando año tras año por nuestras calles con el carnaval. Y se ha hablado también del tema económico. Evidentemente, el esfuerzo económico que hace la Gruca es muy importante para hacer posible que esta exposición, que esa cabalgata que sale a la calle con más de 3.000 personas sea una realidad. Pero evidentemente también es verdad que todo el pueblo hace un gran esfuerzo por hacer posible que hoy esta exposición esté presente. Hace tres años teníamos estas naves y hubo que pagar pues prácticamente 1.600.000 euros para poder hacer posible que estas naves fueran nuestras. Se ha pagado y después ha habido una inversión de más de 80.000 euros que ha habido que invertir para que tengamos pues todo el entorno de esta nave totalmente arreglado, como es el parque que tenemos ahí enfrente, el Parque de la Vaquera, que muy pronto lo podremos inaugurar con el nombre de un gran poeta. Un parque que, evidentemente, el esfuerzo para poderlo realizar no ha sido solo el hecho de poder mejorar este entorno, sino también el poder dotar a esta nave de luz y el poderla dotar de la infraestructura necesaria para poder abrir sus puertas. Por tanto, igual que agradecíamos antes a la Delegación de Servicios Sociales, a la Delegación de Caipioni o a la Delegación de Turismo o de Fiesta, habría que agradecer también el esfuerzo tan importante que se hace desde la Delegación de Hacienda de nuestro Ayuntamiento para hacer posible que hoy podamos abrir estas puertas con la tranquilidad de no deberle nada a nadie. Yo digo que las cosas hay que hacerlas muy poquito a poco, pero cada vez que se invierta hay que tener muy claro en qué invertimos, cuánto invertimos y hacer posible que las inversiones se puedan pagar. Y por último, no tengo más que agradecer y agradecerle, por supuesto, a la Gruca, en primer lugar, el hecho de que haya hecho un gran esfuerzo para abrir esta exposición. Una exposición que no solo va a servir para poner de manifiesto cuál es el trabajo que hace el chipionero cada vez que sale a la calle todos los años para entregarnos su carnaval, sino también una exposición que abre las puertas a todos los visitantes. Y ahora entramos en una época donde el turismo en Chipiona es importante y donde le vamos a poder ofrecer un algo más. Ya no solo tenemos nuestro Museo del Vino, no solo tenemos nuestro faro, no solo tenemos nuestro convento, sino que también tenemos el Museo del Carnaval. Es posible que dentro de muy poco tiempo también podamos abrir un nuevo museo como es el Museo de Caipioni. Y como yo digo muchas veces, Chipiona en muy breve espacio de tiempo podrá ser la ciudad de los museos y tendremos prácticamente museos para visitar todos los días. Por tanto, mi agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento a la Gruca, a todas las personas que han hecho posible esta exposición, mi agradecimiento a las asociaciones de canto que también pone un gran interés en que esto salga adelante y un gran esfuerzo, y mi agradecimiento a todos ustedes por estar presentes. Y queda inaugurada la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, y ya para finalizar, hay un pequeño homenaje, por llamarlo de alguna forma, agradecimiento quizás más, a tres grupos que este año en la cabalgata pasada pues lo pasaron mal. Porque muchas veces no sabemos si es mejor que, independientemente de que lo mejor que se desea para una buena cabalgata es un buen tiempo, que haya sol, que no haga frío para la gente que va a disfrutar de los disfraces y no pase frío en la silla, que no llueva, pero si hace viento, ¿el viento quién deja a la gente, a los cabalgateros en su casa? Ni uno se queda, siempre espera que el viento amaine, pero este año el viento hizo estrago, sobre todo en tres agrupaciones. Entonces, desde la Delegación de Fiestas,
Davinia lo tuvo muy claro desde el principio. Al día siguiente de la cabalgata me lo comentó, hay que hacerle un regalo, sobre todo de ánimo, a tres agrupaciones que lo han pasado mal. Y tenemos una pequeña lámina enmarcada para cada una de ellas. Vamos a recibir a los tres grupos. En primer lugar, al café de media tarde, por favor. Os lo merecéis. ¿Alguien de los sin bulla? ¿No tienen bulla? Los tercos, por favor. Y alguien de la granja, por favor. ¿No hay ningún representante de la agrupación de la granja? Bueno, pues nos lo llevamos para la delegación de fiestas y allí lo recogemos. Me lo entrega a mí. De la granja. Muchas gracias a ustedes. Vamos a finalizar con un brindis con el vino de la tierra. Gracias por haber venido.